Hola a todos, bienvenidos a En Sabaneta Nos Vemos, este programa que cada semana les trae a ustedes lo mejor de este municipio. Las personas son el eje central de la Casa de la Cultura, es por eso que se brindan diferentes cursos para toda la comunidad. En el programa de hoy estaremos conociendo cuáles fueron los eventos que se desarrollaron en el cierre cultural de este año. Tuvimos la oportunidad de hacer la clausura del área de teatro y todas sus manifestaciones, lo que fue el performance, el musical que estamos preparando con el área, y también tuvimos la oportunidad de celebrar los 4 años de uno de nuestros grupos de proyección en esta área. Como cada semestre al final realizamos la muestra de lo que trabajamos con los muchachos a lo largo de este tiempo. Y es sencillamente como para que sientan la experiencia de estar frente al público, mayormente pues vienen sus amigos, sus papás, entonces como para que los papás se den cuenta que no están viniendo a perder el tiempo, sino que están haciendo algo oficioso y para que sea su gran noche. El grupo Teatrería de Teatro, valga la redundancia, de la Casa de la Cultura, cumplió 4 años de labor este 3 de diciembre. Entonces quisimos aprovechar la clausura de nuestro proceso para hacer un homenaje a lo que ha sido estos 4 años. Invitamos a todos los miembros que han hecho parte del grupo, nos reunimos con nuestros padres, nuestros amigos, disfrutamos de un carrusel de lo que hemos hecho a lo largo de este tiempo. Es importante para la Casa de la Cultura mostrar cada año sus procesos artísticos culturales, mostrar nuestro quehacer cultural, lo que hacemos en torno a la danza, el teatro, que en esta oportunidad lo pudimos mostrar, y todo lo que es, todas sus manifestaciones. A través de todas las artes, las personas se forman. Específicamente el teatro les brinda algo, y es que mayormente todos son jóvenes. Entonces están en una edad que es crucial para nosotros, y a través del teatro adquieren toma de decisiones, adquieren mayor confianza en ellos mismos. Este evento que siempre hacemos cada fin de año, que son las clausuras de la Casa de la Cultura, tuvimos la oportunidad de tener mucha comunidad, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores que hacen parte del proceso e igual vienen a disfrutar de lo que es el teatro. Me pareció muy bueno, asistí a la obra de teatro, muy interesante, y sí, todos los eventos son muy buenos en la Casa de la Cultura de Sabaneta. La Casa de la Cultura no la hacemos solo nosotros, no somos solo los profesores ni los directores, sino que es la gente. La gente es la que la mantiene viva, es la que nos mantiene motivados para trabajar, es quien nos hace amar lo que hacemos. Obviamente extender la invitación, tenemos cursos en absolutamente todas las artes, bienvenidos. Es muy importante que las personas y la gente aprovechen los espacios que brinda la Casa de la Cultura, ya que esas actividades se realizan cada año como el clausura, para que aprovechen las actividades culturales, de pronto se inscriban y participen de los grupos de teatro, de los grupos de danza, ya que es un espacio para que crezcan culturalmente. Las actividades que se realizan para finalizar los cursos de la Casa de la Cultura buscan que la comunidad participe y disfrute las mismas en familia. El balance en este segundo semestre de 2014 para la Casa de la Cultura La Barquereña ha sido bastante positivo, pues dentro de los procesos, programas y actividades desarrolladas en este segundo semestre, tuvimos la oportunidad de avanzar en el cumplimiento del plan de desarrollo. Los intercambios culturales, las actividades y festividades,
las convocatorias de circulación y especialmente el proyecto con la Escuela de Música nos garantizaron procesos de dotación y ganar premios especiales con todo el proceso desarrollado en este segundo semestre. Una de las actividades que nos permiten hacer el proceso de balance del trabajo de formación en todas las áreas artísticas son las clausuras. En esta oportunidad se desarrolló en todas las áreas: música, danza, teatro, artes plásticas, arte urbano. Posibilitó que todos los usuarios que hacen parte de la Casa de la Cultura disfrutaran y fueran partícipes de los procesos desarrollados durante el segundo semestre. Tuvimos una participación aproximada de 700 a 800 personas que nos visitaron por 3 semanas en las diferentes muestras, posibilitando así que padres, amigos y comunidad en general tuvieran la oportunidad de darse cuenta qué se viene desarrollando y qué se viene trabajando en la Casa de la Cultura. La actividad de las clausuras nos garantiza el proceso de motivación, tanto de jóvenes, niños y adultos, para mirar qué oferta tiene Casa de la Cultura en el momento que deseen hacer parte de alguno de los cursos de formación de la misma. Fortalecer cada uno de los procesos y mirar qué debilidades se vienen presentando para fortalecerlos en el siguiente semestre. Es importante recordar que parte de estos procesos de formación son la motivación para aquellos alumnos que más adelante quieren hacer parte de los grupos de proyección de Casa de la Cultura. Y eso implica que el acompañamiento de los profesores genere mayor exigencia entre su participación, trabajo y el resultado final, que es el que nos garantiza de que el alumno cuenta con el perfil para ser parte de los grupos. Uno de los cursos más nuevos que ofrece la Casa de la Cultura es el de fotografía, que desde el 2013 se incluyó en la oferta gracias a un aula donada por el área metropolitana. Desde el año 2013, la Casa de la Cultura cuenta con una sala adecuada para impartir el curso de fotografía digital. Es una donación del área metropolitana y desde hace más de un año que venimos trabajando en cursos de fotografía dirigidos a toda la población sabaneteña. El objetivo entonces de la Barquereña es potenciar en todos sus alumnos el uso creativo de sus cámaras, sea cual sea la cámara que tengan, de cualquier nivel. Nosotros tenemos un gran interés en que el estudiante conozca también todo el proceso de la fotografía. Entonces, no solo es un curso técnico, sino que también es un curso conceptual. En el cierre de los cursos de fotografía y de edición digital, tenemos participación de todos los 3 niveles que la Barquereña ha logrado desarrollar durante este tiempo. Algunos tienen una preferencia por paisajes, otros por macrofotografía, a otros les gusta el retrato, otros tienen una preferencia por el blanco y negro. Realizar una exposición para el estudiante de fotografía es la, por un lado, es la culminación de todo el proceso, de su nivel, sea 1, 2 o 3, pero también es la posibilidad de tener el espacio adecuado para poder mostrar su trabajo, y más en una galería de la dimensión de la, con la que cuenta la Casa de la Cultura. Entonces también es un reconocimiento para el estudiante por su labor, por su esfuerzo, porque no solo trabajó desde el principio, sino hasta el momento mismo de la impresión. Hasta ese momento nosotros los estamos asistiendo para que ellos también conozcan cuál es el proceso del revelado, de la impresión,
de lo que deben realizar para poder tener una foto. Como ya llegamos al nivel 3 de fotografía, ya vamos a pasar a un grupo de proyección, es decir, quienes finalizan nivel 3 ya ingresan o empiezan a ser parte de un grupo de proyección de fotografía de la Barquereña, con el que empieza un proceso diferente para poder tener exposiciones itinerantes, poder presentarnos en otras casas de la cultura, participar en muchos otros eventos y explorar la fotografía con más profundidad, por así decirlo. ¿Qué tan importantes son el arte y la cultura en tu vida? La cultura, pues esa es la en la que yo nací, pero el arte es el que yo decido practicar y es el que me hace sentir a mí que puedo expresar desde mi alma. Entonces es lo que me hace sentir más libre cuando estoy solo o cuando me pongo pues a venir a un lugar como estos, que cada quien admira diferente y se siente libre. La importancia del arte para mí es esa libertad que me da al poder, como decir, observarlo o hacerlo. Considero que es muy importante porque es un escape hacia lo cotidiano, hacia todo lo que nos hace la sociedad, que nos hace la vida toda rutinaria. En ese momento yo estuve en clases de dibujo, de fotografía, de aerografía, de maquillaje, de efectos especiales, de guitarra, y todo eso me ha servido para nutrirme personalmente y llenarme como forma personal. Son demasiado importantes, me desestresan, me alegran el día, son importantísimos. En mi vida, muy importante, digamos en una escala de prioridades, yo creo que es la tercera cosa más importante en mi vida. El arte nos llena como de pasiones, nos llena de emociones que no te las pueden brindar otras cosas como la educación o como incluso los mismos amigos o otras aventuras. No te pueden brindar esas pasiones que te produce el arte. Es lo que uno ve alrededor todos los días, entonces es prácticamente... Pues los sentimientos dependen también del arte, entonces es demasiado importante, es muy fácil saber qué se necesita para todos los días. ¿Qué tan importante es el arte en su vida? Pues el arte trasciende de muchas maneras en mi vida por el hecho de que soy un artista en muchos ámbitos, no solamente en el teatro, que fui artista, pues teatrero por mucho tiempo, sino también porque pinto y dibujo. Y pues como un gran amigo mío que ya murió decía, pues el arte nos provee lo que no necesitamos. O sea, el arte en nuestra vida va más allá de simplemente expresarnos y decir lo que estamos sintiendo. O sea, es un sentimiento muy profundo. Y llegamos a la sección que dedicamos cada semana a conocer a esas personas que a su manera reflejan la cotidianidad sabaneteña. Esta es nuestra gente. La ocupación mía es independiente, ilustrador de zapatos. Soy promotor de cultura ciudadana. Soy agente de tránsito del municipio de Sabaneta. El hobby mío son las bicicletas viejas. Mi ocupación, vender mis postres en este adorable Sabaneta. Trabajo en Bolivia. Pertenezco al Colegio de Árbitros de Sabaneta. Y trabajo el vendedor de mazamorra. Entrenador de tiro con arco. Fotógrafo de profesión. Soy entrenador de ciclismo. Soy guitarrista. Soy ingeniero sonido. Soy adiestrador canino. En este momento estamos haciendo el montaje del pesebre para el municipio de Sabaneta, que es una representación más o menos exacta o ajustada a lo que fue la realidad en los tiempos de Jesús. Tenemos dos momentos en el pesebre que podemos ver, uno que es la ciudad de Jerusalén, importante en su momento, y otra la ciudad de Belén, donde ocurrió el nacimiento de Jesús. Definitivamente, y es un llamado a todos los padres de familia. Este gusto por la Navidad y por el pesebre particularmente parte de una tradición familiar. En mi casa, la casa de mis bisabuelos, mis abuelos, el pesebre era lo fundamental, lo principal en el cual, alrededor del cual se desarrollaba la Navidad. Lo más importante, lo más encarretador es representar plásticamente lo que en su momento histórico pudo haber ocurrido. O sea, representar una gran ciudad que era la ciudad de Jerusalén, con toda su pompa y su fasto,
y representar la pobreza y el subdesarrollo en el cual se encontraba Belén en su momento, y aparte de eso, pues tratar de recrear las actividades cotidianas, ¿cierto? Yo creo que en ese momento ya no es difícil nada, porque si bien es cierto que uno no las sabe todas, está el internet para uno como asesorarse en cuanto a tradiciones y costumbres. O sea, los medios, yo creo que lo único difícil sería las ganas, que uno no tenga ganas de ir al pesebre. El beneficio es un beneficio emocional, creo yo, porque es transmitir, tratar de antojar a la gente de eso que me ha apasionado toda la vida, que es la celebración de la Navidad. Y es tratar de que esa costumbre tan linda y tan milenaria se dé en el tiempo. Esa es la satisfacción más grande, que a la gente se le vaya contagiando este hobby tan rico y tan lindo que es el pesebrismo. Anécdotas por cantidades. Por decir algo, que empieza uno a montar pesebres en todas partes y cuando llega uno a montar el de su casa, el que quiere uno, del cual uno quiere lucirse, ya está cansado. Entonces ya no puede hacerlo con las ganas y el gusto que uno quisiera. Pero le queda la satisfacción de que en otros espacios han quedado trabajos muy bien montados. Los cierres culturales son los eventos de culminación al trabajo realizado durante el segundo semestre del 2014 en los cursos ofertados. Estas muestras son una invitación para que la comunidad se vincule a los procesos y aproveche los espacios de la Casa de la Cultura. Durante el año 2014 hemos tenido un proceso muy bueno con los grupos que tenemos acá en la Casa de la Cultura. Y con los grupos de formación hicimos una exposición, que es la exposición de clausura, donde vemos el proceso, el resultado de todos los trabajos que ellos hicieron durante este año. El objetivo es que cada uno se identifique, sea original, dejemos las copias a un lado. Y ese es el objetivo principal, pues, del área de artes plásticas, sacar personas que hagan sus propios trabajos. Y este es el objetivo de este año, que fue la exposición con el grupo de proyección y esta exposición que tenemos acá de clausura, que fueron con los grupos de formación, estudiantes que vienen en el proceso. Esa muestra consiste, pues, es el resultado de lo que ellos aprendieron. Aprendieron la técnica, aprendieron hacer un dibujo, aprendieron a aplicar un color, conocieron lo que es un bastidor y trabajan algo de composición. Eso es un salto para que ellos logren pasar al grupo de proyección. El grupo de proyección es el grupo más representativo que tiene la Casa de la Cultura en diferentes áreas. Entonces, con esos grupos de proyección es que representamos a la Casa de la Cultura, representamos al municipio de Sabaneta, y así podemos hacer exposiciones, intercambios culturales. Es muy importante porque estas clausuras hacen que las personas se interesen más en seguir asistiendo a las clases de teatro, de danza, de la música, de manualidades, de artes plásticas. ¿Por qué? Porque son personas que están buscando algo y acá lo encuentran, acá encuentran lo que es pintar, encuentran un espacio, conocen más personas. Las áreas que tenemos acá en la Casa de la Cultura, lo que le aporta a las personas, a la comunidad,
es que le cojan amor al arte, a la pintura, a la danza, al teatro, a las manualidades, porque son personas que de pronto en la casa no lo encuentran o no lo encuentran en otros sitios. Aquí en la Casa de la Cultura tiene muchas facilidades para ingresar. Durante la semana de cierres, la Galería de la Casa de la Cultura se convirtió en un lugar de exposición para las obras realizadas por los alumnos de dibujo, pintura y fotografía. Estos espacios permiten que las personas que incursionan en las artes cuenten con un escenario para mostrar su talento y crecimiento artístico. Bueno, esta exposición, Una mirada al proceso, es un evento que llevamos 3 meses organizando con los profesores de fotografía, de dibujo y de artes plásticas. La idea era coger pues como los alumnos durante esos 3 meses buscando un proceso de elaboración de los temas que cada profesor pues tiene para ellos. Juntarlos como una clausura para que ellos mismos puedan ver como la sensación de exposición, de lo que se siente, que la gente venga a mirar su trabajo. Bueno, hoy estoy viendo pues la exposición de una de las obras que he estado haciendo en el proceso, aparte pues viendo las obras de otros compañeros, que fotografías, pues como las diferentes áreas que hay pues aquí en la Casa de la Cultura. Pues que esto igual nos sirve como para motivarnos, pues que de pronto ver como la opinión de la demás gente. Aquí se nota el esfuerzo y la dedicación de todos. Me ha encantado ver el talento tan impresionante que hay pues acá. Desde el primer nivel se va viendo pues el avance que van teniendo. Muy, muy asombrada pues de tanto talento, y no solo de pintura, escultura, fotografía, de danzas, de música. No me pierdo el evento acá. Parece que estos eventos son muy buenos y necesarios, porque aquí es donde mostramos pues todo lo que hicimos durante el semestre y nos da pues la manera de mostrarle a las personas qué es lo que estamos haciendo. Las sensaciones como tales me parecen muy buenas, porque la gente ve diferentes tipos de artes visuales. Entonces la gente, de pasar a una fotografía donde es abstracción, a pasar a una parte figurativa, se logra como ciertas sensaciones, que eso es lo que queríamos, no todo plan plano o no poner temas, sino que fuese diferentes sensaciones para que el observador logre como su objetivo, que es que lo seduzca pues. Y llegamos al final de esta emisión. Los invitamos a que conozcan un poco más sobre nuestro municipio ingresando a la página www.sabaneta.gov.co, y nos pueden seguir en Facebook como En Sabaneta Nos Vemos. Hasta la próxima semana.